Estaba trabajando como todos los días, repartiendo pollos. Lo asaltaron, no pudieron robarle nada, pero sí lo mataron de un balazo. Exactamente, Germán Milva Ferchina. Esta imagen que vamos a ver de esta camioneta Fiorino es la última imagen de lo que fue la agonía. Ahí ya está baleado el Ya hombre. está baleado, exactamente. Rogelio Alegre. Lo balean, si no tengo mal el dato específico, a unos metros, 200 metros. Ahora vamos a ver la distancia de la carnicería a la que tenía que arribar para entregar su pedido. Está claro por la reconstrucción que hizo la departamental de La Matanza, que fue un intento de robo y le dispararon a sangre fría. Luego la investigación pudo establecer por lo menos dos posibles partícipes y autores directos. Uno de 29 y el dato que alarma, otro de 14 señalados, detenidos, allanados por la policía. Pero esta imagen, usted imagine que ahí el pollero, ya bien herido de bala, maneja como puede y se va a desplomar muy cerca de su objetivo, que era una carnicería de la zona. Por eso, lo dramático de este documento, cuando sabes qué fue lo que le pasó y que ya venía ahí herido de bala. Otro registro visual, ya con la puerta abierta. Mirá, este es tremendo. A punto de desplomarse ahí. Andá a saber si tocó bocina, intentó hacerlo, pidió ayuda, si ya estaba en condiciones tan malas producto del disparo que no tuvo ni chance de hablar. Tampoco sabemos si esto le hubiese permitido que alguien lo salve. Pero hablamos de un episodio de violencia en el marco de un asalto. Y los detenidos, dos por el momento, menor de 14, inimputable, no recibe pena. Mayor de 29, sí, va a ser sometido seguramente a un proceso penal. Todavía no encontró en el arma. Trabajo combinado de la DDI de La Matanza y la departamental. Llegaron a los dos detenidos con rapidez. Pero bueno, planteo esto, el interrogante, más que interrogante, les anticipo que el de 14, muy probablemente, si no se va a la casa, va a un instituto, pero no va a ser castigado penalmente por la edad que tiene. En agonía, prácticamente este hombre al borde de la muerte manejó hasta llegar a la carnicería donde tenía que ir a hacer la entrega a Maxi y donde fue asistido en el ataque, pero lamentablemente ya fue muy tarde. Buen día. Buen día, Milva. Un saludo grande para todos. A 200 metros es la imagen que recién describí a Mauro, el lugar donde lo atacan a Roque, así le vamos a decir, es el apodo que la familia me pidió Sí. que enunciemos. Bien. A 700 metros fue de este lugar donde él tenía que entregar la mercadería. Mercadería que con un desarrollo personal, con un emprendimiento familiar, empezó a salir y a surgir de a poquito Roque con su mujer y sus hijos, y que el lunes, el día que lo balean y que pierde la vida lamentablemente, cumplía 19 años de matrimonio, 19 años de casado, 30 años compartiendo la vida con su mujer. Y estamos con Paulino, que Paulino es el dueño de esta carnicería, quien lo recibe, porque él llega malherido, le golpea la persiana y en ese momento, Paulino, primero no sabés qué pasaba. Buen día, sí. Él llegó desesperado golpeando la persiana. Yo estaba ahí adentro y escuché el golpe violento. Y ahí me acerco y me fijo si quién era, porque no era normal. Bueno, ahí le veo a él que medio mareado ya. Me grita ahí, por favor, llámale al mundo del pollo que me dieron un tiro, me dice el señor Tremendo. Roque. Y como era, bueno, ahí yo le llamé al hijo. El hijo vino en un lapso de 7, 8 minutos, llegó al lugar y lo alzamos con los vecinos que cruzaban por acá, también ayudaron. ¿Llegó Paulino a esbozar alguna frase de cómo había sido el ataque de estos? Se habla de tres delincuentes, por más que recién Mauro destacaba que hay dos presos. Lo único que llegó a decir entre la gente, porque todo el mundo le preguntaba dónde fue, quién fue, bueno, él llegó a decir que eran tres y andaban a pata, andaban caminando, eran tres y es lo único que pudimos hablar. O sea que él habló. ¿Te diste Mirá. cuenta enseguida dónde tenía él el disparo? Porque fue aquí a la altura de la cintura justamente. Se habla de mucha pérdida de sangre también. Sí, a simple vista era. Vos le miraba y ya veía que estaba ensangrentado, inclusive tenía el delantal, la ropa, tenía una campera y todo eso traspasado con sangre.
Y después, cuando me golpeó, me pidió el auxilio, se cayó acá, justo en este lugar. Se cayó, quedó acostado. Y la gente que pasaba, quedaban mirando, viste, pensaba que él estaba queriendo hacer algo, como la forma en que golpeó a la persiana, que queriendo entrar a algo. Pero después se dieron cuenta que venía con una herida de bala y estaba pidiendo auxilio. Ahora, en ese momento de máxima tensión, gracias, Paulino, Roque le solicita a él llamar a su familia y son los vecinos y la propia familia, en este caso puntualmente el hijo de la víctima, que llega aquí al lugar después de 8 minutos, como decía Paulino, y lo traslada hacia el hospital Simplemente Vita. Prácticamente cuando ingresa ya a ese lugar, estaba fallecido. La realidad es que hay muchísimo dolor. Este barrio se llama El Dorado. Los vecinos que aquí se van acercando dan cuenta de cómo está siendo castigada esta zona por los hechos delictivos. Se habla de que son delincuentes del barrio, que no vienen a robar de otros sectores, y hay muchísima preocupación. Hoy a la mañana hablamos con Nancy. Nancy es la viuda hoy, y lamentablemente no encuentra consuelo. En estos momentos, mientras nosotros estamos teniendo esta conexión, están despidiendo por última vez los restos de Roque en el cementerio aquí cercano. Hoy Nancy hacía estas declaraciones. Lo llaman a mi hijo, el mismo carnicero que le habían disparado a mi marido. Justo estábamos cerrando el negocio ahí cerca, más o menos 6 cuadras. Y bueno, cerramos, lo llamaron y agarramos el auto y nos fuimos para allá. Y ya estaba tirado en el piso y ya, no sé. Yo no lo vi en ese momento, lo vi recién cuando lo entraron mis hijos y un par de vecinos, y lo entraron al auto de nosotros. Y bueno, y ahí recién lo vi, que mi hija se sentó atrás con él para taparle la herida, para que no pierda sangre. Llegamos y ya estaba la camilla ahí, así que lo atendieron enseguida y bueno. Y a la media hora, a la hora, no recuerdo bien, avisaron que ya había fallecido. No soportó su corazón, porque se ve que la bala se le fue, de ahí abajo se le fue al corazón. Roque era un tipo feliz, él vivía feliz, era todo felicidad en el trabajo. Justo ese día fue algo especial, porque de todo era broma, la pasamos bien ese día. Estaba feliz. Ellos ya van directo a matar, pero nunca pensamos esto. Sí lo hablábamos, pero no, nunca pensamos, como le decía a los chicos, esto lo veía en las noticias yo, todos los días, y bueno, ahora nos pasa a nosotros. Se fue un tipo feliz, ¿no? Esa me parece que es la frase que recién destacaba su mujer, su esposa, hoy la viuda, y que va seguramente a encontrar Germán, Milva, Mauro, China, Fer, consuelo en sus hijos, en sus 3 hijos, en sus soles, como ella me dijo hoy a la mañana, que la van a acompañar en este proceso tan difícil. Para cerrar y para finalizar, me parece muy importante destacar que más allá de estos 2 detenidos se está buscando un tercero, Mauro. Por eso es que lamentablemente no hay en todo el recorrido de esos 700 metros desde el lugar donde lo atacan hasta donde estoy parado en estos momentos, que le termina pidiendo auxilio y ayuda aquí a Paulino, otro documento que pueda dar con esta tercera persona que hoy se encuentra prófuga. Gracias. La verdad que es increíble, ¿no? Porque el valor que nosotros le damos a la vida no es el valor que la vida tiene para un montón de gente que no tiene ninguna expectativa, ninguna esperanza, que no recibe educación. Mauro decía, 14 años, uno de los delincuentes, que no sé si fue en definitiva el que apretó el gatillo o no, pero hay muchos jóvenes que en lugar de estar donde deberían estar, que es estar en el colegio, estar aprendiendo y tener posibilidades, tener esperanza y expectativa de tener una buena vida, se encuentran en la más absoluta miseria, sin oportunidades, sin la posibilidad de recibir educación, y salen a la calle. Y encuentran la droga y encuentran otras cosas peores. Y se da esto. Entonces, es muy difícil combatir la inseguridad si no se atacan al mismo tiempo otras cuestiones que tienen que ver con la terrible falta de empleo que hay en este país, la falta de educación, la falta de oportunidades. Entonces, mientras vivamos de esta manera,
estos casos se van a seguir dando. La verdad, se van a seguir dando. Y eso que la mayoría, siempre digo lo mismo, la mayoría, a pesar de todas estas situaciones y este contexto, la mayoría de la gente no delinque, decide salir adelante, como este hombre que perdió la vida trabajando, con su pollería. Todos tratan de salir, o el otro joven que veíamos antes, que pobrecito ahí en Mar del Plata, trata de subsistir como vendedor. Claro. Que esa es una cuestión que también habrá que ver de qué manera podés facilitar, sin perjudicar a un hombre que tiene un comercio, pero la posibilidad de que la gente también se pueda ganar la claro. vida dignamente, aunque sea vendiendo de esa manera. Pero bueno, está todo tan trastocado, está todo tan complejo, que la vida para mucha gente, o para algunos, no tiene valor. No lo tiene. Entonces, uno se espanta, cualquiera de nosotros, cuando vemos esto, ¿no? Tipo laburante que van, le disparan, no le roban nada, tipo se muere. Sí. Pero para aquel que ejecuta el disparo, no le importa. No, sin duda. No le interesa. Hoy es este hombre y mañana será otra víctima. Porque salen a la calle sin ningún tipo de expectativa, con rencor, con odio hacia el otro. Es una situación muy compleja la que vivimos. La reflejamos todo el tiempo y la vamos a seguir reflejando, lamentablemente. Ahora nos vamos a meter en otro asalto, lo mostrábamos al inicio. Es un ataque piraña en Villa Fiorito, son 6 delincuentes. Uno se queda en el auto, los otros 5 bajan. Ahora van a ver una imagen aterradora, por cierto. Esta pareja que estaba ahí adentro del auto...